Buenas tardes, amigos televidentes, sean bienvenidos a un nuevo programa de Agenda Universitaria. Mi nombre es Luis Landírez y hoy vamos a hablar de diferentes temas acerca de los proyectos audiovisuales que está desarrollando o que ha desarrollado la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil junto a las diferentes unidades educativas e incluso los diferentes eventos que se desarrollan dentro de la Universidad de la Carrera de Cine. El día de hoy estamos con dos invitadas de la Unidad Educativa Bilingüe La Inmaculada. Estamos hablando de Daniela Mora, directora del cortometraje. ¿Quién es Daniela? Daniela Mora, perfecto. Y Camila Vargas, guionista del mismo. ¿Qué vamos a hacer con ellas? Vamos a hablar sobre este cortometraje que ha sido muy, muy bueno. De hecho, por eso vamos a hablar con ellas, para que nos expliquen un poco más de qué se trata. También vamos a enviar una pequeña nota, pero algo muy importante que recordar es que ya son estudiantes de la Unidad Educativa Bilingüe La Inmaculada, que pertenecen al taller de periodismo UV Bly Times, dirigido por la licenciada Maribel Sacoto Morán, exalumna de la Facultad de Comunicación de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. A continuación vamos a ver una pequeña nota, veamos. Guayaquil, nombre del concurso de cortometrajes organizado por la Facultad de Artes y Humanidades y la Carrera de Cine. El hecho se llevó a cabo en el Aula Magna de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil para premiar a los mejores cortos. Este programa fue dirigido a colegios de la ciudad de Guayaquil y a universitarios que conforman las diferentes carreras de la UCSG. Sí, bueno, la intención de este concurso, ¿no?, fue el poder brindar al público en general, particularmente a chicos de segundo y tercero de bachillerato, de colegios, y también a los estudiantes de las diversas carreras de la Universidad Católica, la oportunidad de poder expresarse mediante el arte, ¿no?, mediante la creación de un producto audiovisual. El ganador a mejor cortometraje categoría colegial fue El corazón de Guayaquil de mis amores, realizado por la Unidad Educativa Bilingüe de la Inmaculada, integrado por 5 estudiantes. Y en la categoría universitaria se eligió como mejor corto Nuestro Encuentro, realizado por estudiantes de la carrera de Cine y Comunicación Social. Se notó la satisfacción de los presentes y de las autoridades de la institución al ver los cortometrajes que se realizaron en todo este trayecto del concurso. Educar en el arte. Por eso es que organizamos un concurso de cortometrajes en honor a Guayaquil, de tal manera que los colegios respondieron muy bien y cuando dieron sus respuestas positivas, nosotros educamos a los estudiantes para que puedan crear unos cortometrajes excelentes. De esta manera, la UCSG motiva a los estudiantes por medio de estos proyectos a destacar su capacidad de aprendizaje y demostrar lo mejor de cada grupo que conformó el evento Guayaquil. Reportó para Agenda Universitaria, Hilary Maruri. Muchas gracias a Hilary Maruri por traernos todos los pormenores de este genial evento. Y ahora sí, estamos con ustedes, chicas. Daniela Mora. Sí. Perfecto. Y Camila Vargas. Sí. Chicas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. ¿Sí? ¿Muy bien? Sí. Perfecto. Un poco nerviosas aquí. ¿Cómo sí? ¿Por qué están nerviosas? No sé, es como algo nuevo para nosotras. Ok, perfecto. Muy bien, Daniela. Tú eres la directora del cortometraje. Cuéntanos tu experiencia acerca del mismo. ¿Qué tal? ¿Te gustó? ¿Quisieras estudiar una carrera de cine en algún futuro? Cuéntame un poquito más. Me gustó ser directora, sí. Una cosa también muy estresante, pero siento que con el grupo que trabajamos, de verdad un grupo muy dedicado a lo que estábamos haciendo y muy puesto a poder hacerlo de la forma más rápida porque nos dieron muy poco tiempo. Perfecto. Y no sé, fue muy divertido y aparte, como dije, mis compañeros muy buenos todos. Muy bien, Camila, tú eres la guionista del cortometraje, háblame un poquito de él, en qué se inspiraron, qué fue lo que les dijo, bueno, vamos a hablar un poco de Guayaquil, mostremos esto de acá. Cuéntame un poco más de esto. Bueno, lo primero es que en el guión tratamos de poner personajes que se sintieran reales. Toda la conversación, que fuera una conversación que se podría tener durante un recreo, dos amigas, tal vez anécdotas. Todo eso unido con el tema de Guayaquil fue lo que nos inspiró a crear este cortometraje. Tratamos de hacerlo lo más parecido a la realidad, como ya lo dije. Perfecto. Cuéntame un poquito de qué trató, qué fue lo que
quisieron plasmar en el proyecto audiovisual que realizaron? Lo que quisimos hacer fue proyectar un amor de antaño, el amor tan romántico que tal vez nos cuentan nuestros abuelos, y o sea, la mayoría de gente mayor que nos cuenta cómo fue, cómo se enamoraron a través de cartas, serenatas, y son cosas que ya actualmente no se dan. No en todos los casos, pero está muy poco actualmente. Claro, en la mayoría de los casos ya se ha dejado, por así decirlo, ese cortejo que antes lo hacían, como tú dices, tus abuelitos, mis papás. Y ahora se ha transformado en algo un poco más sintético, algo un poco más rápido. Sí, supongo que sí, es esto de crecer un poco más, de que los tiempos cambien, se van perdiendo costumbres diferentes y se van adaptando costumbres un poco más sencillas, tal vez. Perfecto, chicas. ¿Cuántas personas intervinieron en su cortometraje? No la habíamos pensado. Es que, o sea, tuvimos un equipo bastante extenso de con los que trabajamos, y contando actores y demás personas que estuvieron ayudándonos tanto con el audio, la cámara, yo sí digo que unos 10. Perfecto. Ok, perfecto. Sí, es un equipo bastante, bastante, se podría decir, medianamente grande. Muy bien. Camila, cuéntame un poquito acerca de cuándo grabaron este cortometraje, cómo fue el tema de la grabación, cuántos días se tardaron, o saben que lo hicimos en un recreo, nos fue súper bien y ya lo editamos. Cuéntame un poco más de esto. Bueno, en realidad sí nos llevamos un poco de tiempo, bastantísimo tiempo de hecho, en las escenas, principalmente en la conversación entre las dos amigas que se pueden ver. Okay. Eso nos llevó aproximadamente unos 2 días. Unos tres días. Sí, unos 3 días más o menos. Porque era los audios, era las actrices. Todo el proceso fue muy interesante. Pero creo que esa es la parte que más nos demoró. De ahí la parte en que grabamos las peñas y el malecón, la pareja. Eso sí nos llevó un día. Perfecto. ¿Cómo? Y, por ejemplo, estas tomas que hicieron en las peñas, en el malecón, ¿la hicieron después del colegio? ¿Le hicieron horas de clase? ¿Pidieron permiso? ¿Cómo fue esto acá? Ahí tuvimos que pedir permiso en el colegio. Ahí salimos unas 3 o 4 horas. Tal vez sí, un poquito nos más. Demoramos un poco más. Casi sí. Nos retan. Sí. Me imagino, o sea, claro, el hecho de poder grabar en el malecón. ¿Cómo hicieron para grabar en el malecón, por ejemplo? ¿Tuvieron que pedirle permiso a alguien o simplemente por ser estudiantes de colegio no les dijeron nada? No sé, nosotros también estábamos asustadas con eso, porque nos habían dicho que teníamos que tener un permiso. Correcto. Y nosotros dijimos, no tenemos ese permiso. Nosotros dijimos, a la de Dios, a grabar, y salió. Qué bueno, qué bueno. Entonces, no hubo problema en el tema de grabar en el malecón. No. Sé que es bastante complicado grabar ahí, pero lo importante es que lo hicieron, chicas. Muy bien, ya dentro del concurso, una vez que fueron al aula magna, presentaron el proyecto ahí mismo, ¿o ustedes ya sabían que habían ganado? Ya sabíamos que habían ganado. Sí. Perfecto. Cuando les dieron la noticia, ¿cómo la recibieron? Justamente nosotras habíamos tenido el taller de periodismo, teníamos un taller en la Universidad Vicente Rocafuerte, creo. Ok. Uh-huh. Sí, y estábamos en el expreso, estábamos en diferentes expresos en ese momento. Ella lo supo primero. Yo estaba en otro expreso, a lo que ya llegamos a la universidad, me dice, ¿dónde está Daniela Mora? Y yo, aquí estoy. Y me dicen, felicidades, su corto ganó. Yo, ¿cómo? ¿Mi corto ganó? Y no me lo creía. Y me puse a saltar con todo. Qué bien, pero entonces, ¿cómo les avisaron? ¿Les llegó un mensaje al teléfono? ¿Las llamaron? Bueno, a ti en este caso, porque a ti te avisaron primero. Sí, fue una llamada con nuestra tutora. Ok. Luego de eso, ella se levanta en el expreso. Estamos aún en medio del camino y aún así se paró. Ok. Estaba como que se caía, pero se paró. Y nos dijo a todos que tiene un anuncio. Y ahí todos se callan. Y hacemos redoble de tambores. Y ahí nos dice que ganamos. Y ahí todo el expreso primero nadie sabía a qué se refería. Y luego de eso dijeron, el corto. Y ahí sí todo el mundo se puso a gritar, abriendo las ventanas. Y gritaron y todo. Muy bien. ¿Y su experiencia dentro del aula magna? ¿Ya sabían que habían ganado? ¿Dijeron, bueno, solo vamos a recibir el premio? ¿O sabían que su corto se iba a proyectar dentro de este lugar? Creo que en los planes que nos habían dado, sí salía que el corto ganador se iba a proyectar en el aula magna. Okay. O sea, ya lo sabíamos, pero igual estábamos con los nervios, y a qué hora, y sí, estábamos muy felices, pero también muy nerviosos. Sí. Muy bien, chicas, yo les quiero felicitar una vez más porque, ¿cuánto tiempo más o menos les tomó en total? ¿Unos 10 días, 15 días en grabar el corto? Sí,
O sea, nos tomó como 4 días. Sí. Okay. Pero 4 días de rodaje. Sí, sí, pero fue algo bastante complicado. Yo también fui actriz en el corto. Y ay. Sí, son cosas que pasan, tranquila. Sí. Son cosas que pasan. No creo que sea la primera vez que seas directora de un corto y te toque actuar en tu corto. Así que tranquila, tómalo de una buena manera, porque imagínate, ganaron un festival intercolegial de cortos, que no es cualquier cosa, es algo muy, muy exigente. Así que nada, chicas, felicitarlas una vez más por estar aquí en el programa. Sigan estudiando, sigan haciendo producciones audiovisuales. No dejen eso al lado, tal vez si no les gusta mucho, igual ténganlo ahí como que para hacerlo de un hobby. Y recuerden siempre que si pueden, si imaginan algo, traten de proyectarlo. Chicas, ¿algo más que quieran acotar de esta entrevista? ¿Algo que se nos haya olvidado? ¿Que ustedes quieran decir? Gracias, mami, gracias, papi, gracias al colegio. No, gracias a ustedes por la invitación a Agenda Universitaria. Uh-huh. Y un gusto estar aquí con ustedes. Perfecto. ¿Por acá? Simplemente que sigan apostando al arte, especialmente al cine joven, porque todos siempre tenemos algo que aportar, siempre tenemos ideas que los jóvenes queremos expresar. Perfecto, muy bien, me gustó. ¿Algo más? Perfecto. Chicas, una vez más agradecerles por estar aquí en Agenda Universitaria. Vámonos a ir al primer bloque, pero en el segundo bloque vamos a conocer un poco más de los diferentes proyectos audiovisuales que está encargado la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Así que nos vamos y ya volvemos. Empezamos con el segundo bloque de Agenda Universitaria y a continuación vamos a conversar con Teo Paltán, el estudiante de la carrera de cine de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, y él es el ganador de la categoría cortometraje universitario en el concurso de cortometrajes Guayaquil. Vamos a hablar un poquito más con él acerca de su proyecto audiovisual, que como lo dije quedó ganador en esta categoría de cortometraje universitario, y el nombre del mismo se llama Nuestro Encuentro. Teo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenido. Muchas gracias por esta invitación. Cuando quieras. Vamos a hablar un poquito de este cortometraje que me parece súper interesante. Por ahí estuve viendo ciertas cositas antes de que empiece el programa, pero quiero que me cuentes tú de qué se trata este corto. La idea de todo esto era mostrar la calle principal de toda la 9 de octubre. Okay. Mostrar la parte de arquitectura, la parte de turismo, la variedad de comercios que podemos encontrar ahí. Entonces, es algo tan normal de tener una cita. Uh-huh. Lo plasmé así, como una cita. Okay. Entonces, imagínate desde el Parque Centenario hasta llegar al Malecón. Uh-huh. Y tú vas a encontrar todas las partes increíbles que podemos encontrar en Guayaquil. Porque a veces hay actividades, festivales, entonces te distraes por cada cosa que vas en el camino. Uh-huh. Entonces, como tenían una cita, entonces se va distrayendo en cada parte y actividades que va a encontrar. Y va, o sea, va corriendo y ve todo eso y al final encuentra a la chica con la que estaba, pero llegando tarde. Okay. Por todo lo que le tocó pasar por todo Guayaquil, por todos los obstáculos, pero las cosas divertidas que hay acá. Uh-huh. Y la parte muy segura de toda la 9 de octubre también. O sea, sí me imagino, las veces que he ido a la 9 de octubre, siempre es una aventura pasar por la 9 de octubre. Claro, es increíble. Tienes un millón de cosas, tienes diferentes tiendas, comida, gente caminando. Y aparte el arte también, porque claro, encontramos, sí, muchas personas con guitarras, uh-huh, con baterías,
personas bailando, personas haciendo mucha parte de arte. Eso también es muy importante recalcar mucho aquí en Guayaquil. Sí, hay bastante performance en cuanto a la 9 de octubre de las personas que están ahí haciendo su performance, en este caso haciendo guitarras. Sé que también hay diferentes obras de teatro. Hay un sinnúmero de expresiones culturales dentro de una misma avenida. Claro, exacto. Que si bien dicen, bueno, la 9 de octubre es una de las avenidas más grandes de Guayaquil, sí, pero si nos podemos comparar con otras avenidas a nivel mundial, no es que sea muy grande, y esa avenida que recibe este nicho de artistas que elaboran un performance conforme el día a día, me parece algo genial. Claro. Entonces, el hecho de que tú hayas podido capturar esas imágenes en un proyecto audiovisual y darle una historia también, porque eso fue lo que hiciste. Claro. Al final llegaste a esa historia o a ese punto en el que las dos personas se pueden encontrar. Si bien o mal, el chico llega un poco tarde, sí, pero ha tenido una aventura atrás de él. Entonces, me parece algo genial. Cuéntame un poco del plan de rodaje. ¿Cómo fue el tema del rodaje? ¿Cuánto tiempo te demoraste? Fue una tarde. Ok. Pero, claro, todo fue específicamente calculado porque sabíamos que ese día iba a haber un desfile. Uh-huh. Entonces, queríamos plasmar y queríamos mostrar esa parte de Guayaquil donde hay actividades de desfiles y mostrar la cultura, los vestidos y las vueltas. Todo estaba perfecto. Entonces teníamos que esperar ese momento para poder grabar el desfile. Y bueno, mis compañeros ayudaron en la parte de dirección y seguridad también un poco. Claro. Y en poder manejar al actor. El actor fue una persona súper carismática que se conectaba. Era el personaje adecuado para esta historia, la verdad. Perfecto. Perdona que te interrumpa, Teo. Todo esto lo elaboraste en tu plan de preproducción, ¿verdad? Claro, todo estaba en preproducción para poder llegar a esa producción que, gracias a Dios, todo quedó muy bien. Muy bien. Y ya dentro de la ejecución, en este caso de la producción del mismo, nos contaste que tuviste la ayuda de tus compañeros. ¿Encontraste ese personaje ideal que complementó de maravilla el tema audiovisual? ¿Cómo fue esa búsqueda de este personaje? ¿Tú se te ocurrió enseguida o dijiste, bueno, tal vez él sí, tal vez él no? ¿O simplemente fue, no, él es mi amigo y lo conozco tanto y él fue? Claro, él, te cuento, él es cantante. Ok. Él es un cantante súper increíble y es amigo nuestro. Entonces, un día estaba desocupado porque yo tenía otro actor, pero no se pudo. Entonces, okay. Pero cuando lo vi, porque estaba conmigo, y conversando, entonces dije, él es, porque se reía. Entonces necesitamos ver que esto sea súper carismático, muy feliz, y que se vea toda la parte de Guayaquil como una historia, como uh-huh. un trayecto de una aventura que vas. Entonces, él lo elegí, fue así, fue muy rápido. Perfecto. Muy bien, Teo, vamos a ponerle una pausa a esta entrevista porque vamos a irnos a nuestro segundo corte del programa. Al regreso vamos a seguir hablando con Teo de esta gran propuesta audiovisual. Así que ya regresamos. Empezamos con más de Agenda Universitaria en este tercer y último bloque. Nos encontramos con Teo Palta. Él es ganador de la categoría de cortometraje universitario llamado Nuestro Encuentro. En el segundo bloque conocimos un poquito más de la mano de él, de qué se trató este cortometraje, y ahora vamos a seguir conociéndolo un poco más.
Teo, hablemos ahora sí netamente de la postproducción. Terminaste de grabar ese día en este desfile, te fuiste a tu casa con tus cosas, las tarjetas de memoria, el material, el audio, absolutamente todo, y dijiste, bueno, ya grabé, ahora vamos a editar, vamos a colorear. ¿Qué tal? Cuéntame cómo fue ese proceso. Es estar sentado como más de 5 horas después de haber grabado, porque la parte de la grabación es súper rápida, entonces viene la parte más difícil, creo yo, de estar sentado y saber y coordinar el sonido, las tomas y todo. Pero realmente ese proyecto aquí, como fue grabado solo una tarde, fue súper rápido, la verdad. Perfecto. Teo, y ya una vez que estuviste en el Aula Magna, ¿también sabías que eras ganador del cortometraje o dijiste, wow, esto es sorpresa? La verdad sí, la verdad no me lo esperé. Ok. Porque yo ese día estaba haciendo horas de vinculación y estaba para Educarte 2.0. Entonces tenía la camisa verde, pero en la noche, tipo 11 de la noche me llaman y me dice, quedaste en los clasificados de la universidad, pero no vamos a decir quién ganó porque, no lo sé, quería más suspenso. Ok. Entonces yo, pero me dijeron, llevo una camisa extra porque yo estaba con las horas de vinculación. Y yo le digo, no sé, qué, dígame la verdad para ver si voy o no voy, porque no quería. Claro. Pero estaba muy animado igual porque llegar a los clasificados es un logro también. Correcto. Llegué, estaba ayudando ahí cuando me nombran a mí, pero la Miss un segundo antes me dice, anda, cámbiate con la camisa que te dije que traigas. Le digo, Miss, ¿pero para qué? Si estoy ayudando. No, cámbiate rápido. Cuando me nombraron y pusieron el corto, yo realmente me emocioné mucho. Y mis amigos estaban ahí. Todos estábamos súper emocionados. Yo no sabía si cambiarme o no cambiarme o pasar de una. Pero me cambié, me tomé mi tiempo y fui. Perfecto. Fue súper increíble. Exactamente justo eso te quería preguntar. ¿Qué tal ese sentimiento de ver tu corto proyectado en el Aula Magna? Que tú y yo sabemos que el Aula Magna no es cualquier aula de la universidad. Es algo bastante, es súper importante. Claro. Súper importante y más aún porque no solo tal vez están tus amigos o los diferentes estudiantes, sino que también estaban los diferentes vicerrectores y el rector de la universidad. Para mí ese momento fue algo maravilloso, junto a mis compañeros que nos esforzamos mucho para poder lograr ese contenido. La verdad sí me sentí muy especial de haber ganado. Y no sé, fue una emoción súper grande. Llegué y los profesores estaban ahí, la decana estaba ahí, todos me saludaron y fue muy bien, me gustó mucho. Perfecto. Teo, y ahora te quiero preguntar algo. Todo este conocimiento que has adquirido en las aulas de clases dentro de tu carrera, ¿cómo lo plasmaste en tu proyecto audiovisual? Esa es una pregunta muy interesante al conocimiento de la universidad. Pues las clases son buenas, pero yo ya antes ya tenía este tipo de conocimiento. Okay. Gracias a mi hermano porque me inculcó y me enseñó todo lo que yo sé realmente. Entonces ya tenía una base muy fuerte, muy sólida. Y los profesores de aquí me enseñaron ciertas guías y con eso pude lograr poder realizar también este corto. Perfecto. ¿Y qué se viene después, Teo? ¿Tienes ya algún proyecto pensado que tal vez quisieras hacerlo? ¿Un proyecto audiovisual? ¿Tienes algo ya visto? ¿Cómo lo ves más adelante en el futuro? Tengo dos festivales. Okay. Uno que es nacional y uno que es internacional. Perfecto. Y ya tengo ya tengo preparado el guión y ahorita estamos en proceso de buscar actores, saber localidades para poder grabar. Y mi proyecto y mi visión ahorita y mi meta es llegar a esos festivales. Perfecto. Muy bien. Teo, ya para ir culminando la entrevista, porfa, quisiera que le des un consejo a todos esos jóvenes cineastas que nos están viendo, que tal vez están por decidirse, por no decidirse en estudiar cine o hacer un proyecto audiovisual. ¿Qué les aconsejarías a ellos? La carrera de cine, para ser un gran cineasta, es muy increíble y divertida. Es complicada, porque el arte aquí en el Ecuador no es tan abierto y tan abierta las puertas, pero nunca es imposible. Así que si tú tienes un sueño de querer crear arte, cualquier tipo de arte,
no te rindas y sigue adelante, que siempre vas a encontrar amigos y puertas abiertas que te van a ayudar a avanzar en tu carrera. Perfecto, muchísimas gracias a Teo por estar aquí en Agenda Universitaria. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos el próximo miércoles. Chao.